Vendrá el tiro libre. Buena chance tiene Talleres. Centro de Fragapane. ¡Gol! ¡Comar! ¡Gol! De Talleres. De Juan Cruz Comar. Ganó de anticipo el número 6. Para poner Talleres 1, San Lorenzo 0 aquí en San Juan. Es que es un golazo técnicamente el de Comar, porque no solo le gana su marca, sino también al hombre que se libera del primer palo. A ambos lo supera con la diagonal y después con el muy buen movimiento, una muy buena elevación de Comar. Atendiendo a Insaurral de fuera de la cancha. Viene el centro de Pallero al área, el cabezazo. ¡Oh! Comar cabeceó a Aguerre. Aguerre la mandó al tiro de esquina, ganó Comar. Robertone, Romero. Corre Comar, allá va Juan Cruz, llega Comar, barre justo ante la presencia de Robertones, lateral pero para Vélez. Va Atlético con Leandro, ahora Barbona después del pase de aliento, cruzó Comar y salió para la T. Maroni. Argentina, la gran final entre Boca y Rosario Central por TNT Sports, donde jugamos distinto. El lanzamiento largo de Comar, profundo para Tenaglia, llega Nahuel, no lo toma Milo. Pasó Comar, Villarruel habilitado, está, sí, 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 no, no, tapó Herrera, tapó Herrera. Guido Herrera, estupendo, y ahora la saca Comar, que había fallado en la primera en ese cal. Bueno, en realidad no también, Tony pierde con Fede González, acá se viene Fede, está solo contra el mundo y Fede va, engancha Fede, perdió con Comar, qué buen torneo ha hecho Comar hasta acá, la viene sacando muy bien el... 42 minutos, primer tiempo. Se va a adelantar el Tucu Palacios, que hace señas de jugada elaborada. Siempre Comar. Está Tenaglia y Dairo. Viene el centro para Comar. ¡Gol! Parte, procura hacer la diferencia. El número 23, el de Talleres. César Cortés ya marcó un gol en esta partida. Avientar la bola. Era para Carlos Farías. Contratención. Viene con todo Iván Colman. La pelota hacia adentro para Chávez, que lo puede ganar. ¡Chávez! ¿Y eso qué fue? Limpito el cierre, el cruce de Comar. Tremendo. ¿Cómo lo tiene? Bueno, va Gandolfi al área, va Tenaglia también. Va a meter la pelota Chiche. Centro pasado. Otra vez el palo. ¡Comar! Está ganando 2-0. Después del palo esta vez no perdonó Comar. Talleres 2. River 0. El centro anterior. Una alarma para lo que fue también un doble cabezazo de Talleres. Aquí primero la pelota gana el palo. Y después corrige Comar de zurda. A Herrera. Hay una franja. Hay un espacio bastante grande entre los defensores de Central y los mediocampistas. Ahí es donde pivotea Montenegro. Y ahí es... categoría, nadie recibió más goles. El Lobo. Así metiendo Farabel y va corriendo Alemán. A dominando Alemán, esperando Niel, esperando Ramírez. El centro viene por abajo. Terminó sacando Juan Cruz Comar. Pero lindo sobre el costado. Llega el palo. Insistencia del equipo chileno. Cabezazo, arco descubierto. Para sacar en el fondo como puede Talleres. Acaba de levantar a Menéndez. Dando una mano en el fondo. Que deriva. Pelota de Martínez. Devuelve Godoy. Alex Independiente tocando la pelota por abajo. Comar. Sale Comar. Allí va Comar, la metió larga. Buena pelota para la descarga de Reynoso. Va a venir el centro por abajo. Mucho menos partidos que el resto. Por eso hablaba del sistema. Solo dos. Se viene con la pelota Chimino, el centro de Chimino. Comar. La tuvo que sacar Comar. Otra vez Chimino. Se impone el centro de Chimino. Rami viene para buscar el corto Rescaldani. Sin embargo, la pelota para Gil. Otra vez para Comar. Va quedando por banda, levanta Palacios, aparece Ramis habilitado, toma el centro y está, ¡gol! Venía para marcar Facundo Quiñón, avanza Facundo Quiñón, lo pone a correr Amoroso. Cierra bien Juan Cruz Comar. Buscando esa pelota. Cavallaro. Atención, va Carlitos Auski, va Auski, es buena, viene para Biatri, marca justo Comar, saca Leonardo Gil, el puntero está igualando, 0-0. Ascacíbar. Abierto Diarte, la pelota venía para Auski.
Marcaba en el fondo Comar. Pone Guiñazú. Se defiende bien Talleres.